Modificaciones al artículo 123 de la Constitución en materia laboral se están por aprobar y llevar a la realidad en un año más. ¿Pero qué propone esta nueva reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Tres puntos a destacar. Uno, desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para conferir al Poder Judicial Federal de la impartición de justicia laboral. Es decir, abatir la corrupción y acotar los tiempos en procedimientos. Dos, crear un centro de conciliación especializado con el objetivo de lograr que se arreglen los casos entre los trabajadores y patrón antes de que lleguen a un proceso legal. Y tres, que el centro de conciliación especializado en el ámbito federal también tenga a su cargo la responsabilidad del registro de las organizaciones sindicales y contratos colectivos. ¿Comodidad política? En fin, habrá que seguir de cerca este proceso y sobre todo su aplicación.